Iniciamos con la información deportiva en lo que refiere a la Universidad Nacional de Río Cuarto, en primer lugar, para conocer cómo está trabajando el handball femenino en esta casa de estudios, ya que debido a la afluencia, la participación de muchas chicas de aquí, estudiantes de la universidad, se conformaron dos equipos. Uno de a nivel inicial que está desarrollando, participando de un Grand Prix que dábamos cuenta días atrás en la localidad de Embalse, y otro equipo más que se está preparando para un nuevo torneo de la Federación Sanluiseña. Conocemos más en profundidad con la palabra de su entrenador, Maximiliano Bonet. Bueno, venimos bien, en franco crecimiento. Tenemos la categoría federada, las chicas que están jugando en San Luis, y tenemos un equipo en formación a cargo del profe Boni, que están participando en el Grand Prix de Embalse y que ya hicieron su debut con todos los nervios y con todo lo que eso conlleva. Tuvieron una derrota, pero creciendo y aprendiendo para después alimentar a la federada, a la primera división. Tenemos 16 federadas y tenemos aproximadamente unas 18 chicas en la otra parte, en el torneo Grand Prix. Y tenemos 2 o 3 chicas que son chiquitas, que todavía no pueden participar en ningún equipo, de 13 y 14 años. Y el promedio de edad está entre de los 14 hasta los 25 años. Comentando de cómo se está preparando el equipo para el torneo de la Federación Sanluiseña, que comenzará el 23. Así, el 23 debutamos nuevamente, donde salimos subcampeones el torneo pasado. Y bueno, la preparación física y la preparación técnica y táctica. Está la peor parte, nada más acá. Es donde menos se divierten, pero bueno, es lo que lleva después a los frutos. Torneo de Grand Prix, solamente crecer, evolucionar. Y si tenemos que volver a jugar contra el primer equipo en el que perdimos, si hay derrota, que sea menor que la primera. Con las federadas, si se puede repetir el subcampeonato, estaría perfecto, porque estamos en una etapa donde las chicas están con los finales y están con los exámenes y tienen que dejar un poquito de lado la parte deportiva, porque no les va a dar de comer esto. Y si llegamos al subcampeonato nuevamente, para mí estaríamos de 10. Pero el objetivo principal es lograr salir campeones del JUR. Y eso estamos apuntando todos los cañones ahí. La mayoría de las chicas que están en la federación son estudiantes de la universidad. Y si no son ellas, están las otras chicas también, las de la formación, que también son universitarias. Y si queda en un lugar, no hay ningún problema que venga cualquier chica que quiera jugar, se pone a entrenar, las puertas están abiertas para todos. Y si está a la altura, es convocada, no hay problema. La palabra de Maximiliano Bonet para conocer un poco más en profundidad cómo se está desarrollando el handball femenino en estos dos torneos que mencionábamos y también el anticipo de lo que es el objetivo de los Juegos Universitarios Regionales para fines de octubre. Pasando a otro tema, tenemos que dar cuenta de la derrota que sufrió el básquetbol femenino en la jornada de anoche en el campus universitario frente al equipo de Gorriones. En un encuentro parejo hasta el final, no se pudo quedar con el triunfo el elenco académico y cayó por 39-35. La goleadora del elenco universitario fue Karen Ábalos con 12 unidades. Y por último, conocer la actividad que se viene para el próximo sábado en el fútbol infanto-juvenil, ya que la universidad participa de la zona campeonato y este sábado será visitante en todas sus categorías infanto-juveniles del Club Toro, allí en la ciudad de Coronel Moldes. Los horarios serán los siguientes. A las 13 horas el sub-17, a las 14:45 el sub-13, mientras que la categoría sub-15 desde las 16 se desarrollará el partido. En las categorías de cancha chica, categoría 2009 a las 13 horas, 14 horas para la 2008, 15 horas para la 2007 y 16 horas para la categoría 2006. Con esta información llegamos al final de este microdeportivo. Muchas gracias.